Bueno, esta práctica consiste en hacer mover un servo conectado a la placa Picasso, concretamente a la entrada 4, y para ello lo que hemos hecho ha sido conectar dos conmutadores a la entrada, concretamente a la 5 y a la 6, y en función del conmutador que se pulse, se moverá o bien izquierda a derecha o bien derecha a izquierda. Aquí tenemos el programa que se ha ejecutado y bueno, vemos como si se pulsa un conmutador va al procedimiento blanco y si se pulsa otro va al procedimiento negro. En el blanco se moverá de derecha a izquierda y en el negro de izquierda a derecha. Bueno, pues para probarlo simplemente vamos a pulsar en primer lugar uno de ellos, el 5, y se tendrá que mover, como vemos, derecha a izquierda. Si volviéramos a pulsar otra vez 5, derecha, izquierda. Ahora, si pulsamos ahora el otro, será de izquierda, derecha. Vemos cómo se está quieto porque ya está en la izquierda y ahora se moverá a la derecha. Otra vez sería izquierda y ahora a la derecha. Si pulsáramos el siguiente, se estará quieto porque ya está en su lugar y ahora sí ya se moverá, como vemos ahora, hacia la izquierda otra vez. Bueno, y así lo único que hemos hecho ha sido conectarle una fuente de alimentación. Eso sí, hay que tener precaución de no limitar la corriente, porque si no da muchos problemas. O sea que la corriente tiene que estar lo máximo posible. En este caso, la fuente nos proporciona unos 2,5 amperios. Bueno, y con esto controlaríamos perfectamente el servo. Voy a disparar. Entonces lo tira perfectamente. Aquí hay algo que choca ahí. No, lo que pasa es que yo creo que lo dejábamos más para acá. Pero Vamos, sí, lo no tira tengo más igual, nada, te lo dejaba ahí, pero. ¿eh? Pues perfecto. Vale, voy a